Thank you so much for the nice introduction. I had the invitation to this meeting, and because they told me that it's very international, I will give my speech in Spanish. I hope there are no any trouble with that. Yeah. Okay. The name of the talk is Machine Learning and Deep Learning for Genomic Prediction. Yeah. Es importante mencionar que en este trabajo voy a presentar resultados de algunas investigaciones que he realizado en los últimos 2 años. ¿De acuerdo? Básicamente son la aplicación de modelos de Machine Learning y modelos clásicos de selección genómica para predicción. ¿De acuerdo? Bueno, antes de continuar con la presentación de los resultados de la investigación básica que he estado realizando, voy a recordarles básicamente algunas definiciones que ya estuvieron comentando algunos ponentes previos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo se define inteligencia artificial? Se puede definir también como el campo de la ciencia en el cual se crean máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes, ¿de acuerdo? La idea es poder hacer máquinas que superen o que sean iguales al comportamiento humano, ¿no? Y por Machine Learning lo vamos a definir como, vamos a utilizar la definición clásica de Machine Learning, que dice es el campo de la ciencia de la computación que le da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser explícitamente programada, ¿de acuerdo? Es decir, que puedan aprender a través del uso de toda la información de experiencia que hayan acumulado. Y por Deep Learning, como ya se mencionó anteriormente, es un subfil, es un subcampo del Machine Learning que también sirve para proveer de inteligencia a las máquinas, pero utilizando como modelo a seguir, imitando, inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, ¿de acuerdo? El adjetivo de deep o de profundo se aplica no en sí al conocimiento adquirido, sino a la forma de cómo el conocimiento se adquiere, ¿de acuerdo? Básicamente los modelos de Deep Learning son modelos de redes neuronales con más de una capa oculta, ¿de acuerdo? Entonces también las redes neuronales forman un subconjunto del Machine Learning y el Deep Learning es un subconjunto de las redes neuronales artificiales, ¿no? Bueno, aquí en esta figura aparece una neurona biológica, ¿de acuerdo? De este lado aparece ¿cómo funciona esta cosa? De este lado tenemos a la neurona. De este lado tenemos a la neurona biológica, donde a través de las dendritas se capta información que llega del exterior o de neuronas previas, y aquí se procesa internamente la información y a través de ese procesamiento después se generan outputs que son salidas que se utilizan como input para otras neuronas, ¿de acuerdo? Y la neurona artificial básicamente es lo mismo, tenemos varios inputs que ingresan, ¿de acuerdo? Y esos inputs son ponderados por unos pesos y después se hace una suma de esos pesos más un threshold más un intercepto y después se aplica una función de activación con lo cual se genera un output o una predicción, ¿de acuerdo? Pero el poder de las redes neuronales o del deep learning radica no en sí en el funcionamiento de una neurona, sino en la combinación de muchas neuronas. El poder se debe a que simultáneamente trabajan muchas neuronas para poder lograr un objetivo final y, por supuesto, mucho más pulido, mucho más preciso, ¿de acuerdo? Entonces, en este trabajo que les voy a presentar, básicamente vamos a hacer un estudio comparativo entre la capacidad predictiva de algunos modelos de Deep Learning y uno de Machine Learning, que es Support Vector Machine, con los modelos convencionales bayesianos estadísticos, ¿no? Para ver qué también funcionan en el contexto de predicción genómica, ¿no? Ya hay mucha evidencia de que funcionan bastante bien y por ello creo que también es importante adoptarlos en el contexto de selección y predicción genómica. Como les mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial es el campo más grande donde se trata de imitar comportamientos inteligentes creando máquinas para ello, ¿de acuerdo?
Y el Machine Learning es un subcampo con el cual se provee de inteligencia a esas máquinas para hacer ese trabajo de imitar comportamientos inteligentes. Y el Deep Learning, que es un subcampo de las redes neuronales, que también es un campo del Machine Learning, es algo mucho más específico para poder hacer modelos que imiten comportamientos inteligentes, pero a través de imitar el comportamiento del cerebro humano. En esta gráfica se puede apreciar por qué la fiebre que existe actualmente por usar Deep Learning, ¿de acuerdo? Hay bastante evidencia que los modelos de Deep Learning superan en capacidad predictiva a los modelos tradicionales de Machine Learning, ¿de acuerdo? Y los de Machine Learning a su vez superan a los modelos clásicos de estadística, pero esto solamente cuando el tamaño de los datos es considerablemente grande. En muchos otros casos, cuando los datos son relativamente pequeños, no hay una ganancia muy grande de utilizar modelos de Deep Learning y Machine Learning. Eso es importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque en muchas pláticas se ha hecho mucho énfasis de que ya llegó la muerte de los modelos clásicos estadísticos, y yo creo que eso no es cierto, ¿de acuerdo? Y sobre todo por lo que platicaban en la charla anterior, ¿de acuerdo? De que con el teorema del no free lunch theorem, ¿qué significa? De que no hay un modelo único que pueda funcionar en todos los contextos, y por lo tanto más vale tener un arsenal de modelos con los cuales podamos jugar para poder encontrar el mejor de ellos que puedan hacer las mejores predicciones para un conjunto de datos específicos. Pero bueno, entonces, las aplicaciones exitosas del Deep Learning y redes neuronales artificiales son muchas, ya se mencionaron algunas, voy a mencionar otras brevemente: para la clasificación de imágenes, para el reconocimiento de voz, para la transcripción de escritura a mano, para la traducción automática de texto de imágenes, para la conversión de texto a voz y viceversa, para asistentes digitales como Google Now y Amazon, para la conducción automática de vehículos, para la recomendación de productos, cuando ustedes ingresan a YouTube, al Google o Amazon a comprar un libro, les hacen recomendaciones a la medida. ¿Por qué? Porque están utilizando este tipo de algoritmos para incrementar las ventas de los productos, ¿de acuerdo? Y también lo utilizan en la NASA para la clasificación de exoplanetas, ¿de acuerdo? A través del uso de imágenes, ¿de acuerdo? Otra de las aplicaciones es el Amazon Go, ¿de acuerdo? Que es una tienda de Amazon en la cual ustedes llegan, compran, pero no tienen que hacer fila para pagar, ¿de acuerdo? Simplemente al momento de agarrar sus artículos son cargados a su tarjeta de crédito. Estas son cosas que en las cuales se está utilizando este tipo de métodos. Por lo tanto, la charla en sí la he dividido en cinco partes previo a esta introducción, ¿de acuerdo? En la primera parte les voy a presentar los resultados de comparar los modelos de Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos clásicos para predecir una respuesta cuantitativa univariada, ¿verdad? En la segunda parte les vamos a comparar el modelo de Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos para variables respuestas cuantitativas multivariadas, es decir, lo que le conocen aquí en el contexto de plan breeding como multitrade. En la tercera parte vamos a comparar los modelos de Deep Learning y Support Vector Machine contra los modelos bayesianos estadísticos clásicos para predecir una variable respuesta de tipo ordinal o categórica, ¿no? Y en la cuarta vamos a comparar los modelos de Deep Learning para variables respuestas mixtas, es decir, es un problema de multitrade en el cual quiero predecir más de una sola variable respuesta, pero con respuestas de tipo continua, binaria y ordinal, ¿de acuerdo? Ese tipo de problemas son muy interesantes si existe la necesidad en plan breeding de tener ese tipo de modelos, y Deep Learning ofrece esa oportunidad sin tantas complicaciones. Y finalmente voy a dar unas conclusiones de los resultados obtenidos, ¿no? Primeramente, como les mencioné, vamos a comparar los modelos de Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos clásicos para una variable respuesta cuantitativa univariada, y el objetivo básicamente es comparar en términos de capacidad predictiva los modelos de Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos cuando la variable respuesta es univariada y cuantitativa, ¿no? Primeramente les voy a presentar los modelos que se utilizaron. Uno de los modelos clásicos en predicción genómica es el modelo GibLab. El que voy a utilizar es el modelo bayesiano de GibLab. Es el modelo que aparece en la ecuación 1, donde Y y J es la variable respuesta para la línea J y el ambiente I. EI es el efecto del ambiente, GJ es el efecto de la línea o genotipo, y G
por es, la interacción genotipo por ambiente, ¿de acuerdo? Y el último término es un término de error, ¿sí? Se asume que G tiene una distribución multivariada con vector de media cero y varianzas y covarianzas sigma cuadrada G multiplicado por un componente de varianzas sigma cuadrada 1, ¿de acuerdo? Y la matriz de varianzas y covarianzas G se calcula de acuerdo a lo sugerido por Van Raden con esa expresión que es cuando la matriz de marcadores esté estandarizada como W por la transpuesta de W dividido sobre el número de marcadores, ¿de acuerdo? Y la interacción genotipo por ambiente lo introducimos de esta manera, como un vector multivariado con media cero y varianzas y covarianzas obtenido como el Kronecker de la matriz de relaciones genómicas por una identidad de dimensión del número de ambientes por un componente de varianza debido a la interacción. Y el último término lo asumimos como un distribuido normalmente con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿no? Es importante mencionar que como estamos utilizando un modelo bayesiano, por supuesto que se tienen que asumir distribuciones a priori, ¿de acuerdo? Para los coeficientes beta y para los efectos aleatorios se asumen distribuciones normales con características particulares para cada uno de ellas, y para los componentes de varianza se utilizan Scalet Inverse High Square o G cuadrada inversa escalada, ¿de acuerdo? Y todos los hiperparámetros son generados de acuerdo a lo sugerido por Pérez Rodríguez y Lehermeyer 2013. Para poder hacer la estimación de estos modelos, el ajuste de estos modelos se utilizó muestreo de Gibbs con una cadena de 40.000 iteraciones y almacenadas cada 5 iteraciones, descartándose como burning las primeras 10.000 iteraciones. Para ajustar este modelo se utilizó el paquete BGLR de los Campos y Rodríguez 2013, ¿no? El modelo de Deep Learning con el cual se comparan los resultados es el de una red neuronal que se llama Feedforward Network, ¿de acuerdo? Esta es una red de ese tipo, una topología de ese tipo, donde se tienen una capa de entrada que corresponde a los efectos de ambientes, los efectos de genotipo y la interacción genotipo por ambiente, y después se tiene la primera hidden layers, la segunda hidden layers y un output que es continuo, o continuo y univariado, ¿de acuerdo? Las expresiones para generar los outputs de cada una de las neuronas en la primera capa oculta están en V sub J, ¿de acuerdo? Con esa expresión se genera el output de cada una de las neuronas en la primera capa oculta, con H sub K se generan las predicciones, los outputs para cada una de las neuronas de la segunda capa oculta, y con Y en la última expresión se genera el output, que es una variable continua. Es importante mencionar que dependiendo del tipo de respuestas, es el tipo de función de activación que se utiliza. En este caso, como se trata de predecir respuestas continuas, todas las funciones de activación utilizadas fueron del tipo Rectify Linear Units, que se le conoce como RELO, ¿de acuerdo? Que es igual al máximo de cero y el valor que se obtiene, ¿no? Posteriormente, les voy a platicar un poco acerca de cómo se hizo el proceso de entrenamiento para esta red neuronal. Para poderlo entrenar utilizamos de grid search, que es la búsqueda en rejilla para poder obtener los hiperparámetros óptimos, ¿de acuerdo? Se evaluaron 90 experimentos que consisten en varias combinaciones del número de neuronas, del número de epochs, número de capas ocultas, y el tipo de regularización que se utilizó es lo que se le conoce como dropout, ¿de acuerdo? Por dropout se entiende un tipo de regularización en el cual un cierto porcentaje de neuronas se fijan sus coeficientes igual a cero, ¿de? Es decir, que no aportan nada a la red neuronal, ¿de? La función de pérdida que se utilizó para esta red neuronal fue el error cuadrático medio. El método de estimación fue, por supuesto, con descenso del gradiente. Utilizamos la librería Keras y los cálculos se hicieron en el Laboratorio Nacional de Supercómputo de la Universidad de Puebla, en México, ¿no? Con relación a los métodos resultantes, como les mencionaba, se compararon dos métodos, ¿de acuerdo? El método GibLab univariado, bayesiano, y los métodos de Deep Learning, ¿de acuerdo? Entonces, resultaron cuatro métodos de combinar esos dos modelos, porque se toman en cuenta con interacción y sin interacción. Entonces, es el GibLab con interacción y sin interacción, y el método de Deep Learning univariado con interacción y sin interacción, ¿no? Posteriormente, para hacer la evaluación, todo se hizo con datos reales, no se utilizó simulación, ¿sí? Entonces, este proceso
de evaluarlo con datos reales, se evaluaron en 9 conjuntos de datos. En la segunda columna tenemos el número de líneas que tiene cada conjunto de datos, en la tercera el número de ambientes, en la cuarta el número de marcadores, en la quinta columna aparece el número de variables independientes utilizadas cuando se toma en cuenta la interacción, y en la siguiente el número de variables independientes utilizadas cuando se ignora la interacción. Y finalmente, en la última columna tenemos el nombre de las variables respuestas utilizadas en cada conjunto de datos. Con relación a para evaluar la capacidad predictiva, se utilizó validación cruzada, ¿de acuerdo? Utilizamos dos tipos de validaciones cruzadas, le llamamos aquí una validación cruzada externa, en la cual lo que se hace es partimos en 10 conjuntos de datos, hicimos 10 particiones y en cada partición el 65% de los datos se destinó para entrenar los modelos y el 35% de los datos se utilizó para testing, ¿de acuerdo? Y ya después se hizo una validación cruzada interna para poder estimar los hiperparámetros en los modelos de deep learning. En ese caso, el 80% de cada training se utilizó para entrenar y el 20% restante para validar, ¿de acuerdo? Y la evaluación de la capacidad predictiva se hizo con coeficiente de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Y esto se calcula entre los valores observados y predichos en cada uno de los testing de la primera partición. Los resultados. Los resultados, simplemente les voy a presentar un resumen de los resultados, ¿de acuerdo? Los resultados completos no se los puedo presentar porque son varias cosas que voy a presentar, pero por ejemplo acá este resumen de resultados es across environments, y de este lado podemos ver los resultados con interacción y sin interacción, ¿de acuerdo? Y podemos ver acá en color rojo es el modelo de deep learning, el otro color es el modelo de GitLab. Podemos ver que en todos los casos las mejores predicciones se obtuvieron con el modelo de GitLab, mientras que sin interacción los resultados fueron bastante similares, y en 6 de los 9 conjuntos de datos los modelos de deep learning fueron superiores, ¿de acuerdo? Entonces lo que muestra que el modelo de GitLab es un modelo bastante eficiente, pero por supuesto que después voy a mencionar a qué se pueden deber todos estos resultados, ¿de acuerdo? Los resultados completos los pueden encontrar en esta publicación que se llama Multi-Environment Genomic Prediction of Plant Traits Using Deep Learning with Dense Architecture. Okay. Bueno, ahora les voy a presentar los resultados de la segunda parte de mi presentación, que son Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos para variables respuestas cuantitativas, pero en términos multivariados. Entonces, ahora lo que hacemos es una comparación entre el modelo de GitLab en su versión multivariada con los modelos de Deep Learning multivariado, ¿no? Es decir, que todos los outputs se predicen simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es comparar en términos de capacidad predictiva los modelos de Deep Learning contra los modelos bayesianos estadísticos cuando la variable respuesta es multivariada y continua. El modelo estadístico es simplemente una generalización del modelo de GitLab univariado, ¿de acuerdo? Donde el primer término es para los errores, para los ambientes, el segundo término para las líneas y el tercer término para la interacción genotipo por ambiente, pero ahora en su versión multivariada. Ahora Y es una matriz, no un vector, ¿de acuerdo? Y obviamente que también se incorpora este término, ¿de acuerdo? Que es una matriz de varianzas y covarianzas para traits, una matriz de varianzas y covarianzas para ambientes y una matriz de varianzas y covarianzas para trait residual. Esta es genética, ¿no? Entonces, si existe correlación considerable, pues se espera que se mejoren las predicciones considerablemente. Y esto fue implementado en esta librería que hemos trabajado. Por lo tanto, ahora el modelo de deep learning utilizado también es el mismo, tiene la misma topología, es una feed-forward neural network, pero lo probamos con 1, 2 y 3 capas ocultas, ¿de acuerdo? Pero ahora, en lugar de predecir una sola variable respuesta, se predicen 3 variables respuestas o más de 2 variables respuestas, por eso le llamo deep learning multivariado, ¿de acuerdo? Porque simplemente estamos prediciendo más de una respuesta a la vez. Y obviamente VJ produce el output para cada una de las neuronas de la primera capa oculta, H sub K también produce el output para cada una de las neuronas de la segunda capa oculta, y Y sub L produce cada uno de los outputs, en este caso
En esta ilustración se muestran que hay cuatro variables respuesta, ¿no? Pero es importante mencionar que esta topología que les estoy mostrando acá es solamente para efectos ilustrativos, porque el número de inputs cambia de un dataset a otro, ¿de acuerdo? Y el número de outputs también. Pero sí, en todos los modelos probamos con una capa oculta, dos capas ocultas y tres capas ocultas, ¿no? Por lo tanto, de igual manera generamos, le llamo acá cuatro métodos, combinando el modelo multitrade para deep learning y el modelo de Bayesian multitrade multi-environment. ¿Por qué? Porque se tomaron en cuenta incluyendo las variables independientes y no incluyendo las variables independientes. Por lo tanto, son cuatro métodos, ¿no? Estos métodos se evaluaron en tres conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Es tres conjuntos de datos que aparecen en la primera columna, en la segunda columna se reporta el número de líneas utilizadas en cada conjunto de datos, en la tercera columna el número de ambientes en cada conjunto de datos, en la siguiente el número de marcadores, en la siguiente columna se aparece el número de variables independientes utilizadas con interacción, en la siguiente el número de variables independientes sin interacción y en la última columna aparecen cuántos trays se predicen, en el primero son tres, ¿sí? En el segundo son dos y en el último son dos. Por eso le llamamos multitray. De igual manera, se utilizaron validación cruzada para evaluar la capacidad predictiva. Ahora también se utilizaron 10 particiones aleatorias, pero con 80% para entrenar y 20% para testing, ¿de acuerdo? También se realizó una validación cruzada interna solamente para los modelos de deep learning multivariado para poder hacer el tuneo de los parámetros apropiados y después con esos para hiperparámetros ajustar nuevamente el modelo y utilizarlo para las predicciones finales. De igual manera se utilizó la correlación de Pearson para reportar la capacidad predictiva de todos los modelos. Aquí se hicieron 108 experimentos a partir de los cuales se seleccionaron la mejor combinación de hiperparámetros en el INNER, en lo que se le llama la validación cruzada interna, y después con eso se volvieron a ajustar la red neuronal para hacer las predicciones finales, ¿de acuerdo? También utilizamos regularización dropout con 30%, la función de pérdida también fue un error cuadrático medio, el método de estimación es el descenso del gradiente y también se implementó en la librería Keras, ¿de acuerdo? Aquí aparece un resumen también de los resultados, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que con interacción el modelo bayesiano multitrade multi-environment fue el mejor en los tres conjuntos de datos, pero sin interacción el modelo de multitrade deep learning fue mejor, ¿no? Es decir, que básicamente las redes neuronales no ocupas que les des como input la información de la interacción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hace transformaciones internas y con lo cual puede capturar esa información. Ok. Estos resultados en todos detalles aparecen en esta publicación que dice Multitrade, Multi-Environment, Deep Learning Modeling for Genomic Enabled Prediction of Plant Traits. Para los que estén interesados ahí lo pueden ver con detalle los resultados, ¿no? En la tercera parte, lo que hacemos es comparar los resultados de Deep Learning y Support Vector Machine, ¿de con un modelo bayesiano estadístico, pero para respuestas categóricas, para respuestas ordinales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el objetivo de esta parte fue comparar en términos de capacidad predictiva, deep learning y support vector machine contra los modelos bayesianos estadísticos cuando la variable respuesta es univariada y ordinal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el modelo bayesiano estadístico es un modelo lineal generalizado, ¿de acuerdo? Dado que las respuestas son ordinales, por lo tanto, el predictor se compone de C menos unos predictores, asumiendo que hay C variables respuesta, ¿no? Y obviamente utilizamos una función LIA que es la probabilidad acumulada, ¿no? Y obviamente las respuestas condicionadas a los efectos aleatorios tienen una distribución multinomial, ¿no? Y el modelo de deep learning utilizado con el cual se compara es el modelo de deep learning, pero con una respuesta ordinal, ¿de acuerdo? Eso significa que ahora la función de activación para la respuesta se cambia, ya no va a ser una función de activación para respuestas continuas, es una función de activación para respuestas ordinales y en este caso utilizamos la función de activación que se llama softmax, ¿de? Pero la arquitectura de la red, la topología de la red es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Tenemos un input, tenemos varias capas ocultas y una capa de salida, ¿no? De igual manera, evaluamos con una, dos y tres capas ocultas los resultados, ¿no?
Y las ecuaciones que están ahí, pues prácticamente son las mismas para poder sacar los outputs de cada una de las neuronas de la primer capa oculta, para sacar los outputs de cada una de las neuronas de la segunda capa oculta y la última expresión para poder generar el output de salida, ¿de acuerdo? Utilizando como función de activación la softmax activation function, ¿eh? El método también con el cual se comparó fue support vector machine, ¿de acuerdo? Pero aquí utilizamos como kernel el Gaussian kernel o el kernel gaussiano y fue implementado en el paquete de R ya en la librería E1071, ¿no? Por lo tanto acá implementamos con seis modelos, seis métodos, ¿de acuerdo? El modelo Threshold GLAP, ¿de acuerdo? Con interacción y sin interacción, el modelo de Deep Learning con interacción y sin interacción y el modelo de Support Vector Machine con interacción y sin interacción, ¿de acuerdo? Los datos, aquí lo evaluamos con siete conjuntos de datos, ¿de acuerdo? En la primera columna aparece el nombre del dataset, en la segunda columna el número de líneas utilizados en cada dataset, en la tercera columna el número de ambientes, en la cuarta el número de marcadores utilizados, en la siguiente columna son el número de variables independientes o los inputs utilizados con interacción y en la siguiente el número de inputs utilizados pero sin tomar en cuenta la interacción, ¿de acuerdo? Y es importante mencionar que estos datasets tienen más de una variable respuesta. El primero tiene tres variables respuesta, el segundo tres, 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 todas son variables respuesta de tipo ordinal, ¿de acuerdo? De igual manera se utilizó validación cruzada, pero ahora aquí utilizamos lo que se llama K-fold cross validation, pi-fold cross validation utilizamos, donde cuatro conjuntos de datos son utilizados para, cuatro folds son utilizados para entrenar y uno para predecir, de tal manera que todos pasen al menos una vez para hacer training y testing, ¿de acuerdo? Y también se realizó una validación cruzada para obtener la mejor combinación de hiperparámetros, o sea, lo que se llama tuneo de hiperparámetros, pero aquí también se utilizó internamente un five-fold cross validation, ¿no? Y para reportar la capacidad predictiva, ahora se utiliza, en lugar de Pearson correlation, se utiliza la proporción de casos correctamente clasificado. ¿Por qué? Porque la variable respuesta es ordinal, ¿no? Entonces, eso reportamos como capacidad predictiva, la proporción de casos correctamente clasificados. Aquí viene cuántos experimentos se realizaron para poder hacer el tuneo en el modelo de Deep Learning, 108 experimentos, el tipo de regularización que se utilizó fue dropout con 30%, la función de pérdida utilizada ahora es categórica al cross entropy, y el método es el descenso de gradiente y también se realizó en Keras la implementación, ¿de acuerdo? Y para support vector machine hay dos parámetros que hay que tunear cuando se utiliza el Gaussian kernel y son estos dos parámetros gamma y c, ¿de acuerdo? Y ese es el pequeño grid que se utilizó para eso, ¿no? Aquí los resultados los vamos a presentar para cada dataset, ¿de acuerdo? La primera parte de los resultados son con interacción y estos son sin interacción para los tres trades, ¿de acuerdo? Aquí para no hacerse los largas, con interacción, el threshold GLAP fue el mejor en dos de las tres variables respuesta, ¿verdad? Sin interacción, en las tres variables respuestas no existen diferencias significativas entre los tres métodos, modelos, modelos, que son threshold GLAP, support vector machine y deep learning. En el segundo conjunto de datos, con interacción, solamente el 3G Blab fue el mejor en dos de las tres variables respuestas, pero sin interacción en las tres variables respuestas no se observaron diferencias significativas entre los modelos, ¿no? Significa que el comportamiento de los tres modelos es muy, muy similar, ¿no? En el siguiente conjunto de datos, en el dataset 3, con interacción, el modelo univariado de Deep Learning fue el mejor en dos de las tres variables respuestas, solo en una variable respuesta se observa diferencia significativa. Pero sin interacción, en las tres variables respuesta no se observan diferencias significativas entre Support Vector Machine, el Univariate Deep Learning y el Threshold GLAP. En el dataset 4, con interacción, el Threshold GLAP fue el mejor en dos de las tres variables respuestas y existen diferencias significativas, ¿no? Aquí se puede ver claramente el Threshold GLAP, es un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Y es diferente con esto, también acá es diferente, ¿no? Pero en esto no hay diferencia significativa. Sin embargo, sin interacción, una de las tres variables respuestas
En una de las tres variables respuestas, el support vector machine fue el mejor, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver claramente aquí, ¿de acuerdo? Este es el support vector machine que supera a los otros dos métodos, ¿no? En el dataset 5, en una de las tres variables respuestas, el support vector machine fue el mejor y es significativo, ¿de acuerdo? Y aquí se puede ver que el método support vector machine supera al deep learning y al 3OGBLAB. Finalmente, en los dataset 6 y 7, no se encontraron diferencias significativas entre los tres modelos. Es decir, que no hay diferencias entre support vector machine, deep learning y el 3OGBLAB. Ok, estos resultados con todos sus detalles para cada dataset están reportados en esta publicación que se llama A Benchmarking Between Deep Learning, Support Vector Machine and Bayesian Threshold Best Linear Unbiased Prediction for prediction or Predicting Ordinal Traits in Plant Breeding. Ok, y finalmente, en esta parte lo que se hace es un análisis comparativo entre dos métodos de Deep Learning, ¿de acuerdo? Uno en términos multivariados y otro en términos univariados. Es decir, lo que hacemos es comparar la capacidad predictiva ajustando un modelo de Deep Learning multivariado para predecir tres respuestas simultáneamente de tipo ordinal, continuo y binaria, ¿de acuerdo? Y lo hacemos, lo comparamos con uno de Deep Learning ajustándolo por separado para cada variable respuesta. Entonces, la arquitectura, la topología de la red es prácticamente lo mismo. Lo que cambia ahora es que es una especie de multi-output, porque vamos a predecir más de una variable respuesta a la vez, ¿de acuerdo? Pero con la característica de que las variables respuesta, una puede ser binaria, otra puede ser ordinal, otra puede ser continua, o pueden ser dos continuas, una binarias, o dos binarias, o dos continuas, etc. Entonces, lo que queremos ver es si modelarlo en forma simultánea, en forma multivariada, ayuda a mejorar las predicciones, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que para hacer este tipo de predicción, lo que le llamo acá multi-trade deep learning, significa que ahora tengo que utilizar diferentes funciones de activación. Es decir, para las respuestas binarias utilicé la función de activación que se llama sigmoid, para las respuestas ordinales utilicé softmax y para las continuas utilicé relu, ¿de acuerdo? Pero en formas simultáneas. Lo único que le cambio aquí en la especificación del modelo es la función de activación que depende del tipo de respuesta, ¿no? Y lo comparamos con un modelo de deep learning univariado. Entonces acá lo que hacemos es ajustar un modelo de deep learning para cada respuesta, ¿de acuerdo? Pero ahora asumiendo que solamente se genera un solo output, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que ese output, si es continuo, voy a utilizar la función de activación que le corresponda, que puede ser por ejemplo relu. Si es binario, utilizamos la función de activación sigmoid, y si es ordinal, softmax, ¿de acuerdo? Ok. De igual manera, acá de combinar esos dos modelos resultaron cuatro métodos: deep learning univariado, perdón, deep learning con interacción y deep learning sin interacción, y multitrade deep learning con interacción y sin interacción, ¿de acuerdo? Estos cuatro métodos o resultantes de los dos modelos se aplicaron a 7 conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Aquí están los nombres de los dataset, aquí está el número de líneas utilizados en cada dataset, aquí está el número de ambientes utilizados en cada dataset, el número de marcadores, aquí está el número de variables independientes con interacción, cuando se implementa con interacción, el número de variables independientes utilizadas, y cuando se implementa sin interacción, el número de variables independientes utilizadas, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que ahora cada dataset, la mayoría tiene cuatro variables respuestas y los últimos dos tienen dos variables respuestas. Por lo supuesto que tienen que ser mínimo dos, porque estamos tratando de comparar un modelo multivariado con uno univariado, ¿no? Y por supuesto que dentro de esas variables respuestas hay variables respuestas binarias, continuas y ordinales, ¿no? La validación cruzada que se utilizó también fue validación cruzada externa, pero fue con five-fold cross-validation, ¿no? Donde cuatro conjuntos de datos se utilizan para entrenar y uno para testing, ¿no? De tal manera que a cada conjunto de datos le toque hacer alguna vez testing, ¿de acuerdo? Y también se realizó una validación cruzada interna para poder hacer el tuneo de los hiperparámetros, también se utilizó five-fold cross-validation. Para reportar la capacidad predictiva, aquí también hay que diferenciar, ¿de acuerdo? Dado que vamos a predecir respuestas binarias, ordinales y continuas, utilizamos dos métricas para evaluar la capacidad predictiva. Para las respuestas continuas utilizamos
correlación de Pearson, pero para las respuestas binarias y ordinales utilizamos la proporción de casos correctamente clasificados, ¿verdad? Y también se realizaron 108 experimentos, de los cuales se elige la mejor combinación. Se utilizó el dropout con 30% y la función de pérdida, cuando son modelos univariados, para los modelos univariados, cuando la respuesta es binaria, se utilizó binary cross entropy. Para las respuestas ordinales univariadas se utilizó categórica cross entropy, y para las respuestas continuas se utilizó el error cuadrático medio. Pero cuando se hace en forma simultánea para predecir más de una variable respuesta, se utilizó una mezcla, es una función de pérdida compuesta, ¿de acuerdo? Donde tiene ciertos pesos. Por ejemplo, supongan que vamos a predecir una variable, tres variables respuesta, pero una es ordinal, una es continua y una es ordinal. Entonces, la función de pérdida está compuesta por una función de pérdida de error cuadrático medio, una función de pérdida para respuestas binarias y una función de pérdida para respuestas categóricas. Y esa parte de elegir los pesos, bueno, yo en mi caso utilicé mismos pesos, pero es un poco, bueno, hay mucho debate ahí, que se pueden elegir muchas opciones, ¿no? También se implementaron en Keras, ¿de acuerdo? Y el método de estimación fue descenso del gradiente, ¿no? Aquí voy a presentar los resultados de igual manera para cada conjunto de datos. En este primer conjunto de datos, en esta parte aparecen para cada uno de los traits. Es importante mencionar que este trait es binario, este es continuo y estos dos son ordinales, ¿de acuerdo? Y podemos ver que con interacción no hay diferencia significativa entre los modelos de deep learning univariado y multivariado, ¿de acuerdo? Pero sin interacción solamente hay diferencia significativa en el multitrade deep learning supera al deep learning univariado, ¿no? Y aquí aparecen los resultados de las capacidades predictivas con interacción y sin interacción, pero comparando las capas, cuántas capas se utilizaron, 1, 2 y 3 capas, ¿de acuerdo? Y podemos observar que usando 1, 2 o 3 capas ocultas solo se encontraron diferencias significativas en la variable respuesta de rendimiento del grano a favor de 3 capas ocultas, pero en el deep learning univariado. Por ejemplo, aquí estos son los resultados del deep learning univariado para comparar las tres capas, y no hay diferencias significativas entre usar una, dos o tres capas, mientras que en el deep learning univariado solamente hay diferencias significativas en gray yield, ¿de acuerdo? Y la mejor capacidad predictiva se observa cuando se utilizan tres capas ocultas, ¿de acuerdo? En el segundo conjunto de datos podemos observar que entre multitrade deep learning y univariate deep learning solo se encontraron diferencias significativas en el multitrade deep learning. En el multitrade deep learning, tanto con interacción como sin interacción, ¿de acuerdo? Y solamente en el trade continuous, en los trades ordinales y binarios, no se encontraron diferencias significativas. Y usando una, dos o tres capas ocultas, solo se encontraron diferencias significativas en el trade gray yield, pero utilizando el deep learning univariado solamente se encontraron diferencias en este sin interacción y con interacción, pero en el deep learning univariado. En el deep learning multivariado acá no se encontraron diferencias significativas entre usar una, dos o tres capas ocultas. En el dataset 3, entre el multitrade deep learning y univariate deep learning solo en el gray yield, en el train gray yield, se encontraron diferencias significativas a favor del multitrade deep learning. Este es el multitrade deep learning y este es el univariate deep learning, ¿de acuerdo? Se ve que son considerables las diferencias, ¿de acuerdo? Y de igual manera, usando una, dos, tres capas ocultas, solo se encontraron diferencias significativas en gray yield para el modelo de deep learning univariado, que es todos los resultados que están acá, pero solamente con interacción y sin interacción sí se encuentran diferencias significativas entre usar más de una capa oculta, y las mejores predicciones son para dos y tres capas ocultas, ¿de acuerdo? En el conjunto de datos 4, entre el multitrade deep learning y univariate deep learning solo se encontraron diferencias significativas también en gray yield, ¿de acuerdo? También en gray yield. Bueno, aquí dice que no se ve muy bien, pero se supone que son diferencias significativas, pero ahí no las veo que sea muy... Bueno, en esta creo que son, pero es muy, 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 muy a la fuerza, ¿de acuerdo? Y usando una, dos o tres capas ocultas, solo se encontraron diferencias significativas en estos tres trades, ¿de acuerdo? En estos tres trades se encontraron diferencias significativas entre usar una, dos o tres capas ocultas, y normalmente
las capas 2 y 3 fueron mejor que una capa oculta, ¿de acuerdo? En el conjunto de datos 5, entre el multithread deep learning y el univariate deep learning, no se encontraron diferencias significativas. Significa que ambos modelos se desempeñan de forma similar, ¿de acuerdo? Y usando 1, 2, 3 capas ocultas, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables respuestas con interacción y sin interacción, ¿de acuerdo? Y final, bueno, en el dataset 6, entre el multithread deep learning y univariate deep learning, en las variables respuestas green yield y load login, no se encontraron diferencias significativas. Se puede ver que no hay diferencias entre el multithread deep learning y univariate deep learning. Y usando 1, 2, 3 capas ocultas, tampoco se encontraron diferencias significativas en ninguna de las dos variables respuesta, ¿no? Y en este dataset 7, entre el multithread deep learning y univariate deep learning, solamente en green yield se encontraron diferencias a favor del multithread deep learning, ¿de acuerdo? Solamente se encontraron aquí a favor del multithread deep learning diferencias significativas. Pero usando 1, 2, 3 capas ocultas, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables respuestas, ¿no? Los resultados que les acabo de presentar para comparar el multithread deep learning y univariate deep learning para respuestas binarias, continuas y ordinales, están reportados en esa publicación que se llama New Deep Learning Genomic Based Prediction Model for Multithreads with Binary, Ordinal and Continuous Phenotypes. Ahí pueden profundizar para ver todos los detalles de estos resultados. Y finalmente, a manera de conclusiones, puedo decir que en general las mejores predicciones se observaron con los modelos bayesianos estadísticos, ¿de acuerdo? La información a priori en los modelos bayesianos estadísticos es fundamental para obtener predicciones razonables en selección genómica con los modelos bayesianos estadísticos, sobre todo en el contexto de donde se tienen más variables independientes que observaciones, ¿de acuerdo? Y esto ayuda para controlar la falta de ajuste o el sobreajuste, ¿de acuerdo? Sin embargo, también es importante resaltar que en muchos casos los modelos de Deep Learning y Support Vector Machine fueron considerablemente mejores que los modelos bayesianos estadísticos, lo cual corrobora la opinión de que no hay máquinas de predicción universalmente mejores, ¿de acuerdo? Incluyendo la interacción, en general los modelos bayesianos estadísticos fueron mejores, pero ignorándola, sin tomar en cuenta la interacción, los modelos de Deep Learning fueron superiores a los modelos, a los modelos clásicos bayesianos estadísticos, ¿de acuerdo? La implementación de los modelos de Deep Learning es desafiante, hay que decirlo, ya que requiere de un proceso de tuneo apropiado para obtener resultados razonables, ya que los hiperparámetros apropiados dependen de cada conjunto de datos y se gasta mucho tiempo en hacer ese proceso de tuneo, y por supuesto que si tú trabajas más esfuerzo en ese proceso de tuneo, es posible que puedas obtener predicciones mucho, mucho mejores, ¿de acuerdo? Al menos con los datos usados en esta aplicación, se observa que usar más de una capa oculta no siempre ayuda a mejorar los resultados, pero por supuesto los resultados dependen del tipo de datos. En otros conjuntos de datos, en muchas aplicaciones donde se trabajan con imágenes, por supuesto que hay bastante evidencia de que incluir más de una capa oculta ayuda bastante, ¿no? Los resultados aquí presentados son solo válidos para la arquitectura feed forward, ¿sí?, con conexiones hacia adelante y el conjunto de hiperparámetros utilizados, ya que también hay que mencionar, es muy probable que si tú haces una búsqueda más exhaustiva, el tuneo más apropiado pueda superar esas predicciones, ¿de acuerdo? Pero ese proceso de tuneo es bastante complicado porque es prácticamente a ensayo y error, ¿no? Otra cosa que vale la pena mencionar es que los métodos de Deep Learning ofrecen una herramienta práctica para la predicción de respuestas mixtas, ¿de acuerdo? Lo cual es muy, muy útil, ¿de acuerdo? Y sobre todo que en plan breeding no existe una metodología muy sofisticada para predecir respuestas multithread, y sobre todo cuando son respuestas mixtas. Normalmente lo que se tiene son modelos multithread para respuestas continuas y en algunos casos para respuestas de tipo ordinales o binarias, pero no para predecir una mezcla de respuestas. En este caso, Deep Learning ofrece la facilidad de predecir respuestas continuas, binarias, ordinales, simultáneamente, ¿de acuerdo? Y creo que con un poquitito de trabajo también se pueden predecir respuestas de conteo, las 4 respuestas simultáneamente, lo cual se me hace muy atractivo e interesante, ¿de acuerdo? Otra cosa que vale la pena resaltar acá es que los modelos de Machine Learning aquí estudiados, Deep Learning y Support Vector Machine, creo que ya hay bastante consenso de que deben de ser incorporados a las herramientas de predicción que se usan en mejoramiento genético y por supuesto para
para como herramienta de los estadísticos, ¿de acuerdo? Ya se mencionó anteriormente, los multitrade deep learning fueron mejores que los modelos de deep learning, ¿sí?, univariados, ¿sí?, pero solamente la superioridad en esta aplicación se observaron para la respuesta continua, ¿no?, para la respuesta continua, para las respuestas binarias y ordinales no se encontró una ganancia en capacidad predictiva. Pero vuelvo a insistir, esta metodología ofrece la capacidad de poder predecir respuestas mixtas sin ninguna complicación, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también me gustaría resaltar es que los algoritmos predictivos aún necesitan mejorarse para poder ser utilizados en forma automática y rutinaria en la selección genómica y otras áreas, debido a que muchos datos tienen demasiado ruido, por lo que creo que tenemos que seguir en la búsqueda de mejores algoritmos y también hacer un gran esfuerzo en medir cosas con menos ruido, ¿no? Otra cosa que también ya es muy conocido es que los modelos bayesianos estadísticos tienen menos problemas de convergencia, lo cual facilita la implementación de los modelos de predicción, pero son computacionalmente muy demandantes, ¿de acuerdo? Y además, por supuesto que también funcionan los modelos bayesianos estadísticos con información a priori un poco informativa, de lo contrario, producen predicciones muy malas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, se recomiendan los modelos bayesianos estadísticos convencionales cuando los datos tienen baja dimensionalidad y alta calidad, ¿no? Pero por supuesto que Deep Learning y los modelos de Machine Learning son una muy buena alternativa para cuando los modelos convencionales no funcionan y se tienen datos de alta dimensionalidad y con comportamientos o con patrones muy complejos, ¿no? Bueno, y finalmente, pues nada más. Les quiero decir que gracias por la atención y si tienen dudas, preguntas o sugerencias, con gusto voy a tratar de responderlas. Thank you, Dr. Oswald. So now we are open for questions. Does anyone have any question? Boa tarde, parabéns pela palestra. A minha pergunta seria assim, pelo pouco que eu entendo desses modelos, parece que tem vários hiperparâmetros, como dropout, número de épocas, como funciona o processo de otimização desses hiperparâmetros e quão sensível ele é a esse tipo de escolha? Obrigado. Ok. Ok. Para el proceso de tuneo de hiperparámetros es bastante complejo, ¿de acuerdo? Lo que en este caso hicimos es definir un grid para cada uno de los parámetros, ¿de acuerdo? Y en general, en muchos casos fueron 108 combinaciones de esos parámetros. Entonces, lo que hacemos es, dentro del training original, hacemos otra partición y le llamamos inner training y outer training, ¿de acuerdo? Y con esas particiones lo que hacemos es encontrar de esas 108 combinaciones la mejor, ¿de acuerdo? Y después volvemos a reajustar el modelo para el conjunto de datos de training original y ese utilizamos como final. Pero lo que mencionaba anteriormente es que si tú incrementas la búsqueda, el número de hiperparámetros a buscar, puedes encontrar una combinación mucho más óptima y por lo tanto superar la capacidad predictiva, ¿verdad? Pero el problema es la capacidad de cómputo, que también, a pesar de que ya hay muchos avances, todavía se tienen restricciones. Pero también creo que hay un área de oportunidad para hacer más investigación y hacer este proceso de tuneo en forma automática y no estarlo haciendo en forma manual, ¿de acuerdo? Y creo que hay varias investigaciones en esa dirección, porque actualmente, como les mencionaba, todavía es un poco de ensayo y error, porque depende del investigador por dónde busca, ¿de acuerdo? Pero puede ser que esté totalmente errada la búsqueda y por eso los resultados. Por eso, en ese sentido, los resultados que acá se obtienen son válidos solamente para ese conjunto de hiperparámetros que se probaron, ¿sí? Porque puede alguien hacer el estudio y tener una óptica diferente, escoger otro tipo de hiperparámetros o más hiperparámetros y puede llegar a resultados mejores, ¿de acuerdo? Pero lo que sí me queda claro es que este tipo de metodologías tiene gran potencial y yo creo que tenemos que subirnos al barco e implementarlos en nuestra área de trabajo, de dominio, ¿no? Uh-huh.
Any more questions? Boa tarde. Esses modelos de rede que foram apresentados, eles só são aplicados a Big Data e Deep Learning ou podem ser aplicados a uma base de dados menor? Ok. Bueno, lo que mencioné es que en general lo que ya hay bastante evidencia es que si tus datos son considerablemente grandes, pues es muy recomendable utilizar modelos de deep learning, ¿de acuerdo? Pero si tus datos son relativamente pequeños, es muy probable que los modelos convencionales clásicos de estadística hagan buen trabajo, ¿de acuerdo? Pero pues si tienes tiempo, yo te recomendaría que pruebes un buen conjunto de modelos y seguramente dentro de todos esos van a salir algunos muy positivos para tu área de trabajo. Aquí, gran parte de los resultados que se obtienen también se pueden atribuir a que los datos que se utilizaron no son realmente grandes, son relativamente pequeños, ¿de acuerdo? Y por eso es que en muchos casos los modelos bayesianos clásicos hacen un buen trabajo, ¿de acuerdo? Pero cuando, si se acuerdan, cuando empecé la presentación les puse una gráfica, ¿cómo me puedo regresar todo? Esta gráfica, ¿de acuerdo? Esta gráfica muestra que hay bastante evidencia de que a mayor tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, los modelos de deep learning se desempeñan mejor, ¿de acuerdo? Y en general los modelos de machine learning un poco más abajo, y abajo están los modelos estadísticos. Pero por supuesto que también la definición de qué cosa es una data grande y todo lo demás, tampoco no hay mucho consenso, ¿de acuerdo? Algunos dicen que a partir de 5.000 observaciones, otros dicen que a partir de 10.000, entonces también ahí no hay algo muy claro. Pero si ya tienes más de 5.000 observaciones y todo lo demás, pues yo creo que ya podrías trabajar con un modelo de deep learning y puede ser que tus resultados sean bastante positivos y mejores, ¿no? What I can see, you have this factor that affects the how good you get the predictions. One is the size of training population, right? And the other one you mentioned at the end, deep learning is more for complex data and complex structure. I have seen lots of papers, especially in genetics. There is not much gain using like regression or partial least squares. They are very simple models, everyone understands them. Then using neural network, okay, for predictions. Then comes to my mind that the data we get is from markers, usually SNPs, and they come coded as 0, 1, and 2s. That's quite a simple pattern. If you go to other fields like image processing, you have to extract features from the image and then train a model. Is that why the deep learning get more prediction in image processing than in genetics? Because when you compare different fields, machine learning in that field of, for instance, image processing is very good. When you bring it to genetics, it's not very good. So what is it that's it's not making it good? Yeah. Also, estoy de acuerdo con lo que comenta, ¿de acuerdo? Quizá también se me pasó mencionar que el uso de deep learning ha mostrado gran capacidad de predicción en muchos casos, pero cuando también los patrones son bastante complejos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el deep learning, como va añadiendo capas y capas, puede extraer de una forma más apropiada esos patrones ocultos, lo cual no pueden hacer los modelos estadísticos. Entonces, además de que el data sea grande, y si sospechas que también hay patrones complejos en tus datas, deep learning es
mucho más apropiado. Y también lo que comentaba es que Deep Learning también ha mostrado una capacidad bárbara para cuando se trabaja con imágenes, ¿de acuerdo? Porque en los modelos clásicos de estadística y Machine Learning, pues le tenemos que dar el input ya preprocesado, mientras que los modelos de Deep Learning permiten darle como input la imagen como tal, ¿de acuerdo? Y en esos casos sí hay, por supuesto, que muchas aplicaciones exitosas, y yo creo que van a seguir, pero también ya en las aplicaciones de Deep Learning para Plant Breeding, también ya se está haciendo eso, ya se están colectando las imágenes y se les está proveyendo como input. Creo que mañana van a platicar cómo es de eso, ¿de acuerdo? Y pero lo que sí me gustaría hacer énfasis es que desafortunadamente no vale mucho la pena aprender nada más un solo método, ¿de acuerdo? Por lo que comentaban en la plática anterior, por lo del no free lunch theorem, ¿de acuerdo? De que puede ser que un modelo funcione muy bien para un conjunto de datos, pero no funciona para otros conjuntos de datos. Entonces, de lo que hay que hacer el esfuerzo, pues es tener un buen arsenal de modelos y probar muchos de ellos, ¿de acuerdo? Porque cada modelo o cada dato tiene sus propias complejidades y para algunos modelos funciona bien y para otros no, ¿no? Y creo que otra cosa que también vale la pena mencionar es que las aplicaciones que se están haciendo en todas las otras áreas del conocimiento no tienen precedente de cómo se está adoptando esta tecnología, y yo creo que también me parece muy positivo este tipo de eventos, porque también están haciendo un esfuerzo en incorporar este tipo de herramientas a Plant Breeding. De que en algunos casos no funcione bien, no significa que no sirva, simplemente significa que para algunos contextos no funciona adecuadamente, pero entre más herramientas tengamos, tenemos más posibilidades de poder extraer conocimiento útil, ¿no?